¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el lugar que se encuentren. Aquí estamos nuevamente en otra edición de Ubuntu Cantamos y Contamos, un programa nacido desde Ubuntu Coral, coro de voces femeninas, desde la ciudad de Córdoba, Argentina, y que hoy tiene desparramadas corutas por toda Latinoamérica y próximamente por Europa y el Polo Norte, Australia y los canguros también. No se va a salvar nadie acá. Todo el mundo a hacer un Ubuntu. Gracias Radio Picardía, gracias por recibirnos, por hacernos parte de su familia. Todos los días martes en el horario de las 2 p.m. California y a las 4 de la tarde en México y 19 horas de Argentina y de Chile. Y mañana, en diferido, a las 15 horas de Europa, porque la gente de Europa a esta hora ya está haciendo noni noni, estamos saliendo, gracias a la gentileza de Rosy Navarro y de Radio Contacto Latino, miércoles a las 15 horas del horario de Europa, podemos ver este programa en diferido. Hola, querida compañera Mavi, querida compañera Mari Gavach, que está en la producción, y a nuestra invitada de lujo, que ya enseguida la vamos a presentar. ¿Cómo estás, Mavi? Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Mari, hola Pato, que está en bambalinas. ¿Cómo están nuestros queridos pícaros escuchantes que todos los martes están con nosotros para compartir alguna temática linda siempre y divertirnos y pasarla muy bien? Vamos a agradecerle, como hacemos siempre, a nuestros queridos amigos de Radio Picardía, que como siempre digo yo, primero entrábamos y estábamos en el living y ellos nos servían el café, ahora nosotros ya estamos en la cocina. Y les servimos café a nuestros invitados porque ellos así nos lo permitieron. Y gracias también, por supuesto, a nuestros queridos amigos también de Radio Contacto Latino, que también un día después, porque a esta hora, como decís vos, hacen nuni nuni, al día siguiente pueden disfrutar de este programa. Así es. Vamos a darle. ¿Y sabes qué, Mavi? Bueno, por supuesto, acá ya está Tina, querida Tina. Algún día nos vamos a ir a dar un abrazo por allá por Los Ángeles. Saludos, Ubunteras. Ella es de la barra nuestra. La barra le decimos acá a la hinchada, ¿no es cierto? O el club de fans, debemos decir. Gracias, Claro. gracias. Sabemos que Radio Picardía ha estado celebrando algo muy especial en el día de ayer. No, a ver, no, el domingo, El perdón. domingo, Sí, el sí, sí. domingo. Y ayer fue Estuvieron un día muy poniendo moñitos, importante. claro, Sí. moñitos y zapatitos lustrados, Exacto. como acá, ¿no? ¿Por qué, che? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque cumplieron años, pero no cualquier año. 3 años, que, a ver, si uno se pone a contar, dice 3 años es poco, pero no es así, porque ellos han logrado tender redes en estos 3 años, que esas redes han unido, y hablamos de antes de esta situación que nos tocó pasar mundial, ellos empezaron a tender redes y esas redes que se tienden no se rompen. No. Entonces, esos 3 años han sido de muy arduo trabajo, tratando de juntar un hilito con el otro para hacer el nudito, otro nudito con el otro. Y acá estamos nosotros y así están toda la programación que tiene Radio Picardía. Y también ahora, desde hace poco que estamos en Contacto Latino, que también son redes que se van uniendo, se une una red con otra y esas redes siempre son las que nos sacan a flote a veces escuchando algo lindo o escuchando algo divertido o alguna temática que nos interesa, porque en Radio Picardía tenemos todo tipo de programa. Tenés Así para es, elegir. En el así es. horario que entres, tenés música, tenés cuentos, tenés todo para que Entrevistas. puedas entrevistas, tenés todo para que vos busques qué es lo que más te gusta o para que lo pongas y lo escuches durante el día
Aprovechemos, aprovechemos, Mavi, a contar cómo se puede escuchar a estas radios nuestras. Claro, a Radio Picardía Internacional lo pueden escuchar desde el Facebook, www.facebook.com, Radio Picardía 69.9 FM. También pueden hacerlo por una plataforma de radio, el TuneIn. Bajan esa plataforma y ahí pueden ubicar a Radio Picardía. Y si no, se van a la app de Radio Picardía, buscan el Google Play, bajan mundostreaming.radiopicardianew y ahí tienen música, chicos, para todo el día, para nuestros pícaros escuchantes. Y después también pueden, claro, Radio Contacto Latino, que la pueden escuchar en www.contactolatino.ch. O por Facebook también. O por el Facebook, sí, por supuesto. Qué linda red y felicitaciones de corazón a quienes han podido ir armando esta red, por supuesto, a Lalo, Patti a la cabeza y a toda la gente que colabora. Mira, ya están llegando saludos de Irene Suárez, felicitaciones por su programa. Norma Cecilia González nos dice buenas tardes, saludos desde Lima, Perú. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Y justamente esas redes que fue tendiendo Radio Picardía es la que nos ha permitido también a nosotros hacer extensiva la participación de todas las mujeres del mundo que sean de habla hispana que puedan unirse a nuestro coro. Así es. ¿Cómo pueden hacer para unirse a nuestro coro? Nos mandan un mensaje de texto o una llamada al más 549-351-2051-476. Lo repetimos, más 549-351-2051-476. Entonces esta red se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando y cada vez somos más las ubunteras que nos reunimos a cantar de una manera que creo que nadie se lo esperaba, porque tuvimos que salir al paso y empezar a improvisar, improvisar, y ahora ya está todo organizado. Entonces, no importa en el lugar del mundo en el que estés, podemos ensayar, podemos cantar, aprender y divertirnos. Exacto. No importa si estás en el Polo Norte, en la Antártida, en Australia, en Japón, en Rusia o en cualquier lugar del mundo, quien te va a enseñar a usar tu voz y a disfrutarla es nuestra invitada de hoy. Sí. Claro, nuestra invitada de hoy, invitada de lujo. ¿Querés contar, Mavi, en qué va a consistir nuestro programa de hoy? Porque, ¿viste el título que tiene? Sí. Hoy tenemos un programa muy lindo, pero de todas formas yo pensaba, ¿no? Tenemos este programa tan lindo hoy y tenemos esta invitada tan especial, ¿no es cierto? Que nos enseña cómo, para que esta voz no quede. Entonces, quien canta su mal espanta, pero es cierto, nos da las herramientas para que podamos no cantar bien o cantar mal, para que podamos expresarnos. Y seguramente después de que nos expresemos todo sale bien. Es una cuestión de ajustar algunos detalles, pero siempre sale bien porque nos permitimos la expresión. Eso es algo muy, muy especial que nos enseña nuestra invitada del día de hoy y vos que sos perseverante en algunas cuestiones. Por decir una palabra elegante, ¿no es cierto? Sí, y la utilicé bien. Quiero méritos por eso. Bueno, pero ¿qué trajimos para hoy? ¿Qué trajimos? Como primera medida, como siempre, vamos a ver un video de nuestro coro que se llama ¿Quién va a cantar? De Rubén Rada. Vamos a hacer la entrevista a nuestra querida entrenadora vocal Pato Podoliak y en Mujeres que dejan huella, Antonia Brico. No se pierdan porque a veces uno dice el nombre de la mujer y quienes no son conocedores de ciertas ramas, dice, ¿quién será? No se lo pierdan porque realmente es algo muy importante. La verdad estaba pensando, Mavi, y nuestra querida productora Mari, que estás por ahí atrás, la verdad es que un día, antes de que termine el año, deberíamos nombrar a todas las mujeres que dejaron huella que fuimos mencionando a lo largo del año, porque la verdad que
muchas y maravillosas mujeres, ¿no? En cada programa hemos tenido a alguien o a más de una, un tesoro de mujeres hemos tenido. Deberíamos, vamos a ver si lo hacemos en algún momento, nombrarlas a todas. Y en distintas áreas, con distintas capacitaciones. Sí, sí. Exactamente. Una muy buena idea. Y acá la tenemos a Laura Montenegro, también desde Lima, Perú. ¡Uy! Sí, Mari nos dice que vota porque hagamos eso. Lo vamos a hacer entonces. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Bueno, la invitamos a nuestra querida Pato Podoliak y juntas entonces acá con todo nuestros hermosos y hermosas escuchantes, vamos a ir al video de quién va a cantar. Buenas tardes, Pato. Buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por esta nueva invitación. Muy linda la introducción que hacen. Muchas gracias por tus palabras, Mavi. Y, por supuesto, tengo que desear feliz cumpleaños a Radio Picardía, ¿no es cierto? Que brinda este maravilloso espacio, instructivo, informativo, amistoso. Así que, bueno, tres tirones de orejas. Tres tirones de oreja. Acá en la Argentina se usa hacer así uno por cada año. Entonces, tres tirones de oreja y que sean muchos más. Así es. Entonces, Pato, vamos a ver juntas el video y a escuchar. Dale. ¿Quién va a cantar? Debo decir algo, perdón, Mavi, que nos estábamos olvidando. Esta canción que vamos a escuchar ahora, de Rubén Rada. Sí. Del uruguayo Rubén Rada. El arreglo que ustedes van a escuchar lo realizó nuestra compañera Verónica Córdoba, que está a esto. Sí, estamos todas nerviosas como ella. Sí, así que Vero, te mandamos un gran beso. Está a esto de recibirse de directora de coro. O sea, un hermoso arreglo, ¿eh? Un hermoso arreglo, para ella fue todo el desafío de hacer el arreglo, de dirigirlo, de pensarlo de punta a punta, y además contamos con la colaboración de la gente de Cresco Más, incorporándole la lengua de señas. Así que fue una producción hermosísima. Vero, te la dedicamos, porque muy pronto vas a estar dirigiéndole en vivo para tus profesores, y te deseamos... Toda, como se dice acá, toda la merda, que vendría a ser toda la suerte. Así que dedicado a vos, Vero, aquí va entonces, ¿quién va a cantar? Oh. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a
Qué hermosa producción. Y sobre todo que aparece mi mamá pintando. Porque buscamos todos nuestros pedacitos de corazón que tenemos cerca y los fotografiamos o los filmamos haciendo algo de arte. Y mi mamá aparece pintando. Y la Mari aparece actuando. Y Mari aparece actuando, es verdad. No puede hablar, pero bien que nos marca el paso desde ahí. Sí, nos marca el paso desde más allá. No te pongas celosa, te queremos igual, Mari. ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar, como estamos celebrando el Día de la Música, acá la vamos a saludar a María Cecilia Espinosa Herrera. Saludo desde Chile, auditoria del programa de Aldo Américo, que está por la mañana. ¿Sabes por qué la saludamos? Porque además se llama Cecilia. Y ayer fue el día de Santa Cecilia. El día de Santa Cecilia. Patrona de la música. Felicidades, Cecilia. Así que bueno, ahora Pato, acá vamos. Mavi, empezamos a preguntar. Voy a empezar yo. Me voy a dar el lujo de hacerle la primera pregunta a Pato. Se celebra el Día Internacional de la Música, entonces nos gustaría que nos cuentes un poco por qué la música tiene su día de celebración. Bueno, vos sabés que sí, efectivamente es una celebración a nivel internacional. Y en realidad tiene dos fechas y ambas son válidas. Te voy a contar un poquito, ¿no? Nosotros y la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica, lo celebramos el 22 de noviembre. Ya es el Día Internacional de la Música, pero como una fecha dedicada a todos los músicos, a los amantes de la música y en general a todas las personas que disfrutan de la música. O sea, es el Día de la Música. Y esta fecha también se conoce como el Día Internacional del Músico. En muchos países se celebra el 1 de octubre, ¿no? Así que ambas fechas son respetables. Ahora, la fecha del 22 de noviembre, ¿qué es lo que conmemora? Remite a la patrona de la música, Santa Cecilia. Esta mujer, Cecilia, fue declarada santa, patrona de la música. Era una joven romana que la obligan a casarse con un hombre pagano. En ese momento en Roma, convertirse a la religión católica no era algo muy bien visto, sino todo lo contrario. La gente que lo hacía era perseguida, era torturada hasta la muerte, porque los romanos, ustedes sabrán, un poco por historia antigua, los romanos consideraban que la religión católica no era algo que podían dominar, era algo peligroso. Sin embargo, ella se convierte. Un espíritu sensible a todo lo que es lo musical, los instrumentos, la lira, etcétera, etcétera. Siempre se la asociaba y se la escuchaba a ella cantando o al lado de algún instrumento. La cuestión es que, bueno, vicisitudes aparte del matrimonio, finalmente los romanos la capturan y la torturan hasta morir. Y dicen que mientras ella está siendo torturada y está muriendo, canta los salmos, muere cantando. Entonces, de ahí, mucho tiempo después, la proclaman patrona de la música. Después, mucho más adelante, alrededor del 1919-1920, Brasil es el primer país latinoamericano que hace una fiesta para conmemorar el Día de la Música. Y ese 22 de noviembre después se va como fecha desparramando por toda Latinoamérica. Así que nosotros también festejamos el 22 de noviembre. Vos sabés, Pato, me has hecho emocionar, porque en la otra vida, cuando se podía viajar todavía, ¿se acuerdan? Yo fui a visitar a mi hija, Cecilia, que vive en Arizona, Cecilia. Y me hice una escapadita, porque vieron que ahí a Europa todo me acerca, a Roma. Y si no recuerdo mal, en el barrio del Trastevere, creo que ahí está, me encontré con la capilla de Santa Cecilia. Entré, la conocí, ahí están las reliquias. Sí. Y le compré una estampa que se la llevé a mi hija a Barcelona, la tiene ahí con ella.
porque, bueno, mi hija no se dedica a la música, es actriz, pero se llama Cecilia. Entonces, ¿te comento? Sí. Sí. Conta, Pato. Te comento un dato. Después, en el siglo XV y siglo XVI, muchos artistas plásticas la pintaron y le hicieron esculturas. Y sí, seguramente vos habrás visto una escultura en donde ella está ya yaciendo, muerta, y tiene una herida importante en el cuello. Porque también se dice que los romanos mandaron a matarla, a ella, a ejecutarla, ¿no es cierto? Y primero, lo que primero quisieron hacer es ahogarla o matarla en las termas, en las aguas termales de la propia casa de ella. No lo lograron. Y entonces mandaron a llamar a un verdugo, que dicen que a pesar de haber intentado 3 veces, las 3 veces erró con el hacha. Luego de la tercera vez, el herrero sale despavorido, ¿no es cierto? Pero ella queda gravemente herida y muere. Por eso hay algunas esculturas que a ella la muestran con esa gran herida. No sé si lo habrás visto. Datito aparte. Ahora que me lo decís, me lo acuerdo. Ah, y acá hay un mensaje hermoso de nuestra compañera Ángela de Guayaquil, Ecuador. Natalia nos dice, le preguntaron a un músico, ¿cuál es tu profesión? Música, responde. ¿Qué tocas? Almas. Saludos desde Ecuador. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. ¿Qué va a ser nuestra primera artista invitada del día de hoy? Porque hablando y saludando a todas las Cecilias que anden por acá, en el coro tenemos 2 Cecilias, la Yeshu y Cecilia desde Lima, a mi hija Cecilia y a todas las que conocemos. Bueno, acá va la dedicatoria a Cecilia Espinosa, que está en Chile. Nuestras compañeras de Ubuntu han enviado algunos videitos cantando, mostrando cómo se disfruta esto del canto, ¿no? Entonces, vamos a ir puntualizando así, mechándolas entre la conversación. Y casualmente, Ángela, que es nuestra compañera que vive en Guayaquil, Ecuador, y que es maestra de niños muy pequeñitos, de niños de lo que acá llamamos el jardín de infantes o el kinder, Ángela nos ha enviado esta canción, que es la primera que vamos a compartir. Todo va a ser muy breve, pero tiene el encanto del amor con que se ha hecho. Ángela Tapia, aquí va. El sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón, y de una nube va a salir trotando el caballito azul. Toro tiqui torota, va trotando sin cesar. Toro tiqui torota, el caballito azul. Si los guambritos sienten que sus ojos se quieren cerrar, es porque pronto llegará trotando el caballito azul. Sobre su lomo viajará a la tierra de los sueños, despacito trotará el caballito azul. ¡Qué dulce, qué dulce! Gracias, Ángela, qué hermosa canción. Le pedimos una canción de Ecuador y aquí estuvo. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué decís, Pato, cuando la gente canta así? Y que sale de adentro, del alma, del corazón o del lugar a donde reside la música. Y sobre eso hay mucho para hablar, ¿sí? La voz fluye, pero como decía Mavi, no hay técnica que alcance si no hay expresión. Y es lo que acabo de escuchar. La felicito. Uy, Ángela nos dice, ustedes me inspiran. ¡Ah! Y vos nos inspirás a nosotras. Laura dice, qué hermoso, Gabriela Molina. Ahí están todas las compañeras haciendo la hinchada. Y ahora tenemos otra compañera cantando, porque la consigna era pedirle varias. Y esta es una compañera que ha entrado hace bastante poco al coro, debe hacer como un mes, se llama Lía.
Lía vive en Argentina, en la provincia de Santa Fe, más bien en la localidad de Reconquista. Para quienes viven fuera de Argentina, estaríamos hablando más bien tirando hacia el noreste de Argentina, exactamente, Reconquista. Y entonces ella ha cantado un ritmo de esa zona, que es un chamamé, que se llama Merced. Muchas gracias, Lía. Y aquí va Merceditas. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Allí nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo feliz día de la música con este chamamé desde Reconquista a Santa Fe. ¡Bravo! 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 Como buena santafesina, levanto un liso por tu interpretación. Ustedes saben que Lía es profesional de la música, es directora de coro y está formando parte felizmente de Ubuntu. Yo le agradezco esto de que se haya puesto bajo la dirección de quien le habla, no bajo, pero acá al lado, y a mí me hace muy feliz que ella se sienta cómoda acá en medio de nosotros. Y mirá, oh, mirá la banda cómo te saluda. ¡Bravo, bravo! María Cecilia desde Chile dice, hermoso. Norma Cecilia, qué linda canción y qué gran interpretación. Marta Charra dice, qué hermosa voz. Esa canción le cantaba a mi mamá, que se llamaba Mercedes. Susana Katz dice, hermosa. Gabriela Molina, Ángela, hermoso. Y qué fuerza, dice Marta Charra. Te han llovido el día. Y en este momento no lo debe estar pudiendo ver el programa porque está trabajando, pero lo va a ver en diferido. La barra te saluda. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, dentro de la República Argentina, sin salir, acá nomás, la cantidad de tonadas con estas tonadas, la diversidad de música que tenemos, a mí me emociona, porque tenemos acá en Córdoba cierto tipo de movimiento, nos vamos un poquito para la ribera y tenemos otro, nos vamos para la zona norte, ahí Santa Fe, Entre Ríos y allá, y ya empezamos a hablar así, chamigos, y son todos una cosa, y vos decís, es la misma Argentina, y tienen, y si te vas para el norte, tienen otra tonada, si te vas para el sur, realmente qué hermoso país que tenemos. Y así es el mundo, y así es lo, mundo. Lo que pasa es que no te olvides que la música aglutina a las comunidades, a las distintas comunidades. Claro. A través de la música, las comunidades se identifican, tienen una identidad, y eso es lo que pasa.
Claro. Hablando de eso, Pato, ¿qué dirías vos que es la música, de la que venimos hablando hace un rato? Qué cosa tan difícil de explicar, qué cosa tan abstracta, ¿no? Y si nos vamos a Wikipedia, fríamente te dice, la música es el arte de combinar los ritmos, la melodía y la armonía, que encima te lo complica más, te dice, una melodía que resulte agradable a los oídos, o sea, que definamos qué es agradable, no sé, el mundo occidental es distinto al mundo oriental, entonces supongamos que estamos hablando, para hacerlo un poquito más fácil, del mundo occidental, ¿no es cierto? Yo te digo que la música en realidad es algo indefinible, pero lo podemos tomar como que es una forma de darle sentido a lo que queremos transmitir y transmitir efectos sonoros, armoniosos, placenteros, tanto sea ya generado por un instrumento externo como por un instrumento propio, que es la voz, ¿no? Pero bueno, para comprender un poquitito más lo que es la música, tratar de entenderlo, a mí me gustaría que me acompañen, aunque sea muy brevemente, a un poquitito de historia. Me gustaría viajar tan lejos como el siglo VI antes de Cristo. No sé si les gustaría o no, díganme. Nos subimos al túnel del tiempo. Nos vamos sí. al túnel del tiempo. Pero antes, fíjate, muchos pensadores, filósofos, artistas han tratado de definir qué es la música cada uno a su modo y me gustaría, yo traje algunas citas porque me parecieron re lindas, ¿no? Se las voy a comentar. Por ejemplo, Beethoven dice, la música posee una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Martín Lutero dice, la música es el poder de los profetas y un regalo de Dios. ¿Mm? Luciano Pavarotti dice, aprender música leyendo teoría musical sería como hacer el amor por correo. ¡Ah! un poquito de humor acá, ¿no es cierto? Sangre, y bueno, sangre intensa esa, ¿eh? La ya consabida frase muy, muy conocida, ¿no? De Nietzsche, que dice, sin la música la vida sería un error. ¿A qué se referían todos estos grandes pensadores, periodistas, políticos y filósofos, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a agarrar de la mano y viajar al siglo VI antes de Cristo, a Grecia, en donde, bueno, las antiguas filosofías afirmaban, vos fíjate, que la música revelaba, o sea, daba a entrever que existía una forma superior de vida, ¿no? A través de la música, y que se suponía que toda la humanidad tenía que tender a esa forma superior. Ahora, ellos tampoco se animaban a decir qué era la música, pero sí creían, y así lo hacían, creían que la música se generaba en un espacio preciso, que estaba entre la tierra y lo de arriba, entre el cuerpo y el espíritu. Ese era el espacio donde se generaba la música, ¿no? Y en donde además decían que cualquiera que podía acceder a ese espacio ya tenía el espíritu comprado prácticamente. Así era la historia de los griegos. Un caos en realidad, pero más o menos la iban ubicando en una cuestión muy, muy profunda, muy espiritual y muy corporal también. Hasta que vino Pitágoras en el siglo VI. El gran matemático occidental. El del teorema de Pitágoras. Fue el primer gran matemático occidental, ¿no? Quien logra, por suerte, ordenar ese aparente caos de la música y lo convierte en el hombre entonces más importante de la historia de la música. Porque, ¿qué es lo que hace? Primero, él creía que todo el universo estaba construido de acuerdo a las leyes psicomatemáticas, y que el alma humana debía estar en sintonía con una supuesta armonía divina. Fíjate que siempre está uniendo el espíritu del ser humano, lo divino, la música y las matemáticas. Y que a través del canto se podía curar el elemento inmaterial, llámese espíritu, llámese alma, él lo llamaba el elemento inmaterial del ser humano, sintonizando el alma con el cosmos a través de la música. Hizo importantes descubrimientos. Él un día se dice que pasaba por la puerta de un taller de herrería y escuchó
el operario que estaba golpeando con un martillo unas barras de hierro de distinta longitud y se puso a pensar, ¿por qué hay distintos sonidos, no? Y ahí se fue a su casa y en un experimento que no voy a contar para no hacerlo más largo, pero era una tabla con cuatro cuerdas, las cuerdas tensadas con distintos pesos, empieza a pulsar las cuerdas y descubre que hay una concordancia entre la primera y la cuarta cuerda, por ejemplo. Y ahí empieza a descubrir lo que son los intervalos musicales. Nos volvemos a Wikipedia, en donde decimos que es combinar intervalos musicales y todo eso. Bueno, acá Pitágoras dio con el primer intervalo musical, la octava. Do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese fue el primer intervalo musical que descubre, que le da forma, y a partir de ahí él saca los demás intervalos restantes, ¿no? En una escala que después se llamó diatónica. Pero bueno, no todo es tan frío en la mente de Pitágoras. Él reconoce también la profunda impresión que produce la música en los sentidos y en las emociones, y fíjate qué es lo que hace. Y ahí nos vamos moviendo de a poquito a lo que es el canto. Él lo que hace es crear la medicina musical. Él creía que con melodías compuestas de determinados modos, de hecho en música están los modos griegos, ¿no? Las escalas griegas, dórico, jónico, dórico, etcétera, etcétera. Si componía melodías de acuerdo a esas escalas, podía sanar el espíritu. Y entonces, de hecho, tenía pacientes, ¿no? En donde les tocaba esas músicas y decía que él podía curar también esas dolencias. En la universidad que él tenía, a la mañana se tocaban músicas que promovían el estado de despertar, de alerta, de recepción, y a la tarde se tocaba otro tipo de música que promovía el descanso, el relax, el sueño. Así que fíjate cómo ya desde aquel entonces se viene ligando la música, y aún no logramos definirlo, a los estados de ánimos del hombre. ¿Qué te parece? Vos sabés, Pato, acá nos está llegando Roxana Jauregui Otazo también desde Santiago de Chile. Mira, seguimos uniendo el mundo. Gracias por tu saludo. Vos sabés, Pato, que hace poco escuché, creo que más sí se lo alcancé a comentar, hace poco escuché con esto de que Pitágoras promovía la medicina a través de la música. Sí. Escuché a una persona joven, me parece que colombiana, explicando en el caso de las mujeres, desde la vía más bien relacionada con el yoga, con los chakras, la relación entre la garganta y la vagina de las mujeres, y entre el corazón y el útero. De manera que cantando, expresando, dejando salir la voz, se sanaban cuestiones, por ejemplo, como mujeres que hubieran sufrido violencia sexual. Porque ella explicaba, estamos como si fuéramos un papelito y nos doblan a la mitad, justo coinciden. Y la mujer que está en trance de parto, cantando, abre el canal para que el bebé, sabemos que hay muchas culturas en donde se practica el canto, para que el bebé pueda salir a través del canal del parto, a través del canto. Otra línea, no la de Pitágoras, pero volvemos a hablar de la medicina relacionada con el canto. Sí, es increíble. Cada vez se estudia, se investiga y se sabe muchísimo más con respecto a la voz humana. En este caso, la voz humana aplicada al canto, que es lo que estamos tratando hoy, tan lindo, ¿no? Sobre todo el canto, no tanto el habla, el canto. O sea, sabemos a través de muchos, pero muchos estudios modernos súper comprobados, que el cantar tiene un poder de modificar nuestro estado de ánimo.
y de conjurar memorias, emociones, conectarnos con nuestro sentimiento, con nuestro propósito. Y realmente el que canta, nosotros que cantamos, es porque hay algo adentro nuestro, que es nuestro propio sonido, cada uno tiene su sonido, su tesoro. Hay algo adentro que puja por salir, porque se ha animado a salir y el cuerpo se lo debe facilitar, ¿no es cierto? Y ese algo necesita expresar algo muy profundo del que lo lleva adentro, algo que está muchísimo más allá que las palabras, ¿sí? Entonces, por eso canta. Por eso, la primera vez, al buscar cantar y sacar algo tan íntimo, tan propio, tan único, la primera vez, coreutas, nos sentimos muy vulnerables, porque nos estamos exponiendo por primera vez, saliendo al mundo, naciendo para que nos reciba el otro. O sea que es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Así aparte es. Que la voz humana está considerada como el más perfecto instrumento de todos los instrumentos. ¡Wow! Capacidad que tiene de imitar a cualquier otro sonido, cambiar de forma, en fin, es único. Damos testimonio de cambiar de forma, ¿no es cierto, Mavi? Sí, tenemos el corto, tenemos el sorbete, el sorbete. Sí, digamos que esos son medios que nos ayudan, nos encuadran un poquito y nos alejan del pánico, de no poder ser perfectos o de una vez que salió, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿No es cierto? Todo eso genera un poco de incertidumbre, pero una vez que damos el primer pasito y nos escuchamos, ahí vamos a todos los beneficios que tiene cantar. Así es. Que son muchos. Sí, claro que sí. ¿Te parece que escuchemos a dos compañeras más? Sí, dale. Y por supuesto, Mavi, vos querías decir algo, ¿no? No, justamente yo le estaba por preguntar a Pato, como para redondear la idea, de los beneficios que tiene el canto, que nos da nuestra persona el cantar. Yo, por ejemplo, si bien soy una persona muy extrovertida, no sé si se note, pero a mí me gusta cantar, no sé si canto bien o canto mal, pero me gusta cantar. Y la verdad que es como que cuando uno está mal, se pone a cantar algo, escucha una música, se pone a cantar, sigue, y por ahí imita al que canta, te saca de ese estado de nostalgia o de pesadumbre o de, no sé cómo llamarle, ese estado de tristeza. Y bueno, a pesar de que el perro Bonro por ahí no está de acuerdo con el cántico, pero te hace sentir bien. Te cuento, Mavi, que los beneficios son tantos que a mí se me ocurrió organizarlos por categorías, porque en realidad es algo increíble y podríamos tener 3 programas más sobre este tema. Pero espérate, Mavi y Pato, porque lo dejemos pendiente a la pregunta, las escuchemos primero a las chicas. Dale. Después nos contestas eso. Por supuesto, va dedicada a nuestra querida Radio Picardía nuevamente estas dos canciones. Sí. En sus 3 añitos que lo vamos a seguir celebrando a lo largo de este programa. La vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Lili Cuneo, que es de Córdoba, Argentina, que va a cantar una zamba hermosa, que si no me equivoco es la zamba de Amor en Vuelo. Lili querida, parte de nuestro coro, y luego nos vamos a ir... ¡Ay, Jalisco, no te rajes! A otra compañera que vive en Guadalajara, Jalisco, que es Rosario. Maravillosas mujeres todas ellas. Así que vamos por la primera, que es Lili Cuneo, entonces. Y acá va su zamba de Amor en Vuelo. Amas del viento, veo anunciado tu pelo y en los alambres.
Gracias, Lili, que nos trajiste el recuerdo de Tamara Castro, una voz maravillosa. Qué hermosa interpretación. Qué sentida interpretación. Sí. Y ahora vamos con Rosario, tras Rosario Loyola, desde Guadalajara, estado de Jalisco, México. Atención a toda la gente de México que anda por aquí. Y vamos con la canción, mientras la barra la está alentando la Lili, con la canción que nos envió Rosario Loyola. Sueño imposible. Con fe lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, creer en un mundo mejor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Ese es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar. Luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesta el infierno a arrostrar si lo pide el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida el final. Y será este mundo mejor si hubo quien, desafiando el dolor, luchó hasta el último aliento por ser siempre fiel a su ideal. ¡Qué buena interpretación! Hermosa Rosario, hermosa. Muy bien, Rosario. Hermoso. Genia, porque ella le abrió la puerta y dejó que salga lo que ella siente, ¿no? Mirá lo que dicen acá las chicas. ¡Qué ternura, Rosario! Las quiero abrazar a todas, hermosa. Gracias, Gaby, gracias. Rosario canta, dice Mavi, a Mari. Nos está dirigiendo desde atrás de la manila. Rosario canta con el corazón. Es así. Sí. Y hace poco que la conocemos, pero te puedo asegurar que es así. Y es lo que nos pasa acá, en este coro, que terminamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Toda la vida. La verdad que es una experiencia que se fue dando paso a paso. Porque, digamos, no estaba en lo previsto que un coro no ensaye junto, y bueno, no solamente que no ensayamos juntas, sino que ensayábamos de cualquier lugar del mundo. Entonces, como siempre digo yo, esta situación nos cerró la puerta de calle, pero nos abrió la puerta del mundo, y le damos gracias. Y a esta partecita de que le toca a ellos, que es una parte muy importante, le damos las gracias a Radio Picardía, que todos los martes nos está permitiendo estar con nuestros pícaros escuchantes, que siempre nos siguen, algunos no nos siguen tanto, otros nos siguen mucho, y estamos acá para traer siempre alguna temática nueva, con alguna referencia. Hoy, el Día de la Música. Así es que acá estamos. El canto mal espanta. Quien canta su mal espanta. Dale, Pato, ahora contanos los beneficios de cantar. Y mirá, vamos, como primera medida, ejemplo viviente, lo que acabamos de escuchar recién, ¿no? La cara feliz del canto. La expresión de la cara, cómo abre la boca y le genera un espacio para que todo lo que tiene ganas de cantar salga, fíjate, es algo
que una vez que encuentra el caminito y la libertad, creo que es muy difícil que se vuelva a cerrar. Y comentando lo que vos decís, Mavi, muchas veces les habrá pasado, espero que no muchas, que uno llega al ensayo medio cansado, medio pinchado, por ahí bajo de energía, y termina el ensayo y ¡pum! Lucecitas, bengalas, está súper cargado. ¿Y por qué pasa esto? Vamos al primero y principal beneficio en lo físico de cantar, y está relacionado con una actividad que sucede en el cerebro cada vez que cantamos. Nuevamente, estudios muy comprobados han demostrado que cuando nosotros cantamos, el cerebro se encienden distintas partes del cerebro y se conectan los dos lóbulos. Y eso genera que empiece a liberarse una sustancia química para sentirse bien, endorfinas, ¿sí? Endorfinas. Entonces uno canta y empieza a sentirse bien, se empieza a sentir placentero, eufórico, ¿no? Y por consecuencia, entonces, no tan inmediata, pero luego vendrá que si yo me siento bien y me siento con una sensación de bienestar, mi sistema inmunológico va a mejorar muchísimo, ¿no? Y no solamente se generan estas endorfinas y dopaminas, que son todas, son todas sustancias que nos hacen sentir bien, tranquilos, con confianza, sino que también se libera la oxitocina. Y la oxitocina es una sustancia que ayuda a aliviar la ansiedad y estimula los sentimientos de confianza y también de sociabilidad, ¿sí? Esto, chicas y chicos, está todo comprobado. Así que ahí está la respuesta del por qué yo, una de las respuestas, del por qué yo entré un poquito pinchada al ensayo y salgo como alguien que no me para nadie, ¿no? Con ganas de seguir cantando. Yo doy fe de que eso sucede. Además, lo podemos considerar el cantar como un ejercicio aeróbico, ¿sí? Porque cantar, digamos, puede ser una muy buena forma de ejercitar, no solamente para el que no puede hacer ejercicio en sí por alguna dolencia, sino para gente sana también. Porque, en realidad, al emplear las técnicas del canto, uno está haciendo con su cuerpo cosas muy positivas. Por ejemplo, emplear la técnica de la respiración implica un manejo distinto de la caja torácica, ¿sí? Y eso hace que nuestra capacidad de tomar aire se amplíe. Fíjate qué importante para la época, una respiración más profunda, más amplia. Y como el cantar también requiere que yo vaya regulando la salida del aire en forma paulatina, controlada y tranquila, eso me da tranquilidad mental, enfoque, bajan los latidos cardíacos, o sea que mejora la actividad cardiológica, y por ende baja la hipertensión arterial, ¿sí? Ritmo cardíaco más lento, más tranquilo. Estoy fortaleciendo músculos que normalmente en lo cotidiano no fortalecería, como por ejemplo el diafragma para una mejor respiración, la pared abdominal para un mejor sostén del aire y muchas más cosas, ¿no es cierto? Hablé de la capacidad pulmonar y todo esto hace que baje el nivel de estrés. Yo me enfoco cantando y baja el nivel de estrés, ¿no? Por eso se lo considera además una actividad muy aeróbica. La tenemos un poquito al trote a la amígdala que está en el cerebro y que sí, es la que maneja el miedo, ¿no? Que el miedo es necesario, pero la tenemos un poquito al trote mientras cantamos. Tal cual. No la dejamos que nos secuestre. Tal cual. Además, mira, practicando la técnica de cantar, o sea, dejar abierto lo que normalmente el instinto dice que cierres, de relajarte cuando el nervio vago te está diciendo no, salí corriendo porque hay peligro, el poder manejar eso y entrenar de un modo distinto hace que nosotros tengamos otras posibilidades, más calmas. Es lo que hacemos cuando reentrenamos, por ejemplo, mantener abierto,
y le enseñamos al nervio vago, bueno, tranquilo, ya sé que está abierto y puede escapar el aire, pero no va a escapar aire y tampoco voy a morir por falta de aire, ¿no? Entrenamos de un modo totalmente distinto. Y siguiendo con los beneficios netamente físicos, porque hay psicológicos, y además hay beneficios de canto compartido, ¿no? Eso viene después. Para funcionar. ¿Qué pasa? Si yo canto en una postura toda amuchada, así, todo hecho un bicho bolita, voy a tener una mala respiración, una mala proyección. Entonces es menester que yo encuentre en mi propio cuerpo cuál es la postura más orgánica y adecuada para que yo pueda cantar. O sea que también mejora la postura. ¿No les parece? Maravilloso. Sí, sí. Sí. Como dice una amiga mía, no me creas, comprobando. hay otras cosas que son más graciosas. Por ejemplo, hay expertos que dicen que ayuda al mejor dormir, pero no pasa porque estoy relajada por la endorfina, por la dopamina y por la oxitocina, que sí, pasa por ahí, pero esto es algo un poco más directo. Como nosotros tenemos que ejercitar los músculos que elevan el paladar para poder generar más espacio y todo lo demás, a la larga esto se transforma en hábito, también como la buena postura, ¿no es cierto? Un hábito muy bueno, porque ejercitando uno incorpora esas coordinaciones musculares. Y bueno, ¿qué pasa con el paladar más elevado mientras yo estoy durmiendo? Evito la apnea, evito el ronquido, concretamente, ¿sí? Entonces, menos matrimonios disueltos. Entonces. Menos matrimonios disueltos y búsqueda de una segunda cama y un segundo cuarto, eso seguro, ¿no? Todo esto hace que nosotros desarrollemos un control muy, pero muy fino de nuestro sistema motor en el cuerpo. O sea que beneficios físicos hay muchísimos. Mirá lo que nos dice nuestra compañera Norma, que creo que son beneficios que van por otro lado, Norma Cecilia. Y después te voy a contar de mi tía, con quien estuve el fin de semana, porque me hace acordar mucho a esto que dice Norma. ¿Querés leerlo, Mavi? Sí. Norma nos cuenta, mi mami tuvo un fuerte ACV y quedó con medio cuerpo paralizado y afasia, no puede hablar, pero sí canta pedacitos de canciones. La música siempre queda presente. Tal cual es así. Eso no sé, esas conexiones, una vez establecidas, no se rompen más, ¿no? Bueno, no sé, también hay beneficios que son psicológicos y emocionales para cantar. No sé si ustedes tienen algo para decir con respecto a cuándo empezaron a cantar y ahora cómo se sienten. ¿Querés que escuchemos a algunas compañeras más y después nos contás eso? Dale. Yo iba a contar de mi tía, con quien estuve el fin de semana, que tiene, escuchen, 102 años. Todavía toca el piano con una mano. Su cerebro, podríamos decir que no está lúcido del todo, pero uno empieza a cantar una canción. Yo me sentaba al lado de ella, empezaba a cantar una canción que le era conocida y ella seguía conmigo y cantaba fuerte. Y mi prima que la cuida me decía, la mejor manera de que ella se tranquilice y se sienta bien, es que yo le ponga música. Y le pone música fuerte y su estado inmediatamente pasa a ser de mucha relajación en forma positiva, ¿no? Lo pude comprobar, no me lo contaron, la tenía ahí sentada al lado mío y tiene 102 y cantaba lo que cantaba cuando era una niñita. Así que, ni qué decir que estoy de acuerdo con lo que dice acá nuestra compañera Cecilia. Y vamos a escuchar qué les parece a dos compañeras más. Después lo seguís contando, Pato. Esto está súper. Vamos a escuchar a Lorena. Lorena, que tiene una tonadita distinta a nosotras, porque vive en la provincia de Tucumán, Argentina, en localidad de Monteros. Y nos va a cantar una zamba que se llama Al Jardín de la República. Les vamos a contar a nuestros escuchantes que a la provincia de Tucumán se la ha llamado tradicionalmente el Jardín de la República por la belleza de sus flores. Y la Lore es una fan de la música folclórica, así que además
Su ropa, para quienes lo puedan ver, es la ropa de tradicional de esa zona folclórica. Con el poncho. No, qué divino, porque cantaron al mismo tiempo. Bueno, le contamos para los que nos pueden ver que lo que atrás tenía era un poncho que es típico de la zona norte, un poncho tejido con una guardapampa, que es ese dibujito que tienen los ponchos. Poncho celeste tenía, el poncho de la valle. Poncho celeste. Sí. Adriana Aguilar dice, bravo Lorena y Gabriela Molina, hermosa mi compañera de las Mezzo, aplauso Lore, genial. Y ahora viene un personaje del coro, que vos la conoces, Pato, que es nuestra compañera Marisa Milanta, realmente un encanto de persona y que iba a cantar El Abrazo. Como una manta abrigada en invierno, un té caliente de miel con limón, brisa fresca que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Hermosa Marisa. Qué genial. Y así, te felicito. Y así disfrutamos siempre, siempre disfrutamos de esa forma. Bravo Milanta, le dicen, bravísimo. Además debemos agregar que la Marisa Milanta es una de nuestras tiktokeras. Se ha convertido ya, ha pasado la fama, porque es una del equipo de tiktokeras que tenemos en Ubuntu. Es artista múltiple. Sí, sí, creo que Marisa tiene una fama que la precede antes del TikTok y después del TikTok es lo de antes más lo de ahora, porque ella es toda una expresiva total, así es que... Mirá lo que dice Adriana. La Marisa abraza siempre con sonrisa. Es cierto, es cierto. No recuerdo haberla visto Marisa un día con la cara larga. Y no porque no le pasen cosas, ¿eh? No. Es cierto, y Marisa nos podría hablar un poco de cuando ella empezó a cantar y cuando realmente descubrió esa puertita en donde la voz de ella pudo salir. Yo me acuerdo de ese día. Vamos a ver si Marisa en algún momento, con un mensajito, nos recuerda de ese día, de la pelota. De la pelota. De la pelota. Yo, para que podamos ir dándole curso a lo que tenemos programado, vos también dijiste que hay como beneficios importantes de cantar con otros. Sí, así es, así es.
También, como cantar en modo solista o cantar uno, también el cantar en grupo tiene muchos beneficios muy importantes. En primer lugar, individualmente cada coreuta tiene el beneficio de que cantando se le libera el estrés, porque fíjate una cosa, vos mientras estás cantando, Mavi, a vos te pregunto, ¿podés estar pensando en la lista de compras? No, exactamente, y esa es la respuesta. Mientras uno canta, hay tantas conexiones en el cuerpo, ¿no? En el sistema motor, en el cerebro, en las emociones y todo lo demás, que nos es prácticamente imposible desenfocarnos. Entonces, el gran liberador de estrés nos permite un estado de alerta mucho más profundo, porque tenemos que prestar atención a eso, ¿no es cierto? Tenemos que estar a la altura de el que está al lado cantando conmigo. Y además, se ha comprobado también que esas oxitocinas que hablamos al principio del programa, y dopamina y las endorfinas, cantando en grupo, se liberan casi el doble. Y eso está medido también. Chicas, qué importante que es eso. ¿Por qué? Porque el cantar, como habíamos dicho antes, crea una fuerte necesidad de unión, de pertenencia, de ser aceptado por el otro. Y por eso estas señoras endorfinas están liberándose así, a montones, ¿no? Además, el ser humano tiene una necesidad biológica de establecer vínculos. Les recuerdo allá, el año pasado, sin mencionar, pero me refiero a esta situación especial en donde la gente salía a los balcones, no acá, sino en Europa, fue la primera noticia que tuvimos de gente en balcones cantando. ¿Y eso es por qué? Por la necesidad de salir y de comunicarnos con el otro. Pero no comunicarnos con el lenguaje, sino comunicarnos por el canto, que es otra vía neuronal, ¿no? Se dice que la música es el alimento para el alma, pero también podemos decir que la música es un alimento para el cerebro, porque cada vez que nosotros cantamos establecemos nuevas conexiones, ¿sí? Yo podría seguir hablando de beneficios de cantar en grupo mucho tiempo, pero lo más importante, creo yo, del beneficio de cantar en un grupo es el compromiso. El autocompromiso, el compromiso con el otro, la necesidad de pertenecer a una comunidad, el poder lograr plantearse un objetivo y la fuerza conjunta a través de la voz de lograrlo, el impulso propio y comunitario de mejorar. O sea, son muchas las cosas que pasan cuando yo canto. Y si canto en Ubuntu, mejor. Garantizado. La verdad que sí. Y firmado y sellado por nuestro editor de audio, que nos dice cada vez que estudiamos una canción y la convidamos al mundo, nos va diciendo, es increíble cómo van creciendo, es increíble los pasos que van dando adentro. Le mandamos un beso grande al Manu Ruiz y al Javi Núñez, que este sábado esperamos encontrarnos con él porque tenemos un gran evento en la ciudad de Córdoba, y son los que escuchan ahí en la intimidad la voz de cada una de nosotras. La reciben y nos amontonan como si estuviéramos en un escenario y disfrutan de ese producto final como nosotras lo hacemos también, ¿no? Maravilloso trabajo el de ellos también. Nosotros trabajamos porque, con muchos hombres, ¿eh? Claro, sí, y es le estaba por contar a nuestros escuchantes que por ahí escuchan ya la versión terminada del video, como el que vimos al comienzo. ¡Ay, mira qué lindo salió! Pero eso tiene un trabajo de reunirnos, de bajar la partitura, de aprender la letra. Eso es con respecto a la canción. Pero para cantar tenemos que tener una base para no lastimar nuestras cuerdas vocales y demás. Entonces,
Claro, para eso la tenemos a nuestra amiga y entrenadora vocal Pato, y nos hace videos explicativos con ejercicios necesarios para cada una de las canciones que vamos a cantar, y si no hace falta uno especial, tenemos seguramente uno de los que ella nos hace y todas las semanas nos sube, y con eso trabajamos. O sea, lo que se ve finalmente, hay un trabajo atrás. O sea, no es que nos paramos, cantamos y salió, y el editor acomodó las voces. El trabajo es mucho. Tenemos ensayos generales, tenemos ensayos de cuerdas, y en todo esto, Pato está en el medio con sus videos, en donde nos enseña a respirar, ejercicios nuevos con el corcho, con el sorbetito, el pez globo, bueno, en fin, cosas que dan gracias, pero en realidad son muy necesarias para que nuestra voz no se dañe. Ahí está Pato con el corcho, claro. Corcho, amigo, después hay varias bunderas que han estado festejando y nos pediste el corcho, porque con esto tuvieron la excusa para beberse el contenido del corcho. Por demás, yo te digo que desde este lado, escuchar la evolución de esas voces. Yo quisiera que hagan un experimento cuando puedan en sus casas, escuchar a una persona y no mirarla, taparse los ojos y no mirarla, y tratar de descubrir cómo está esa persona a través de la voz, qué es lo que me está diciendo. A un cantante, a una coreuta, yo siempre le digo que tu relato, lo que estás cantando, lo que tengas ganas de interpretar, sea a través de la voz, como que alguien te escucha, no te está pudiendo ver, no te está viendo, pero sabe exactamente cuál es el sentimiento o la intención que le estás dando a cada una de las palabras. ¡Wow! ¡Miau! Y todos los animales. ¡Qué maravilloso lo que estás diciendo! Mira, te convido dos mensajes de las compañeras. Cristina Oviedo, compañera nuestra, soprano, felicitaciones, hermoso programa. Y Norma Cecilia, que va a ser con quien vamos a cerrar esta serenata búntera. Mira lo que dice. Cuando Norma nos cuenta, cuando viajo me gusta escuchar la música del lugar. Luego, cuando escucho alguna de estas canciones, inmediatamente mi mente regresa al lugar. La música despierta todas las emociones y sensaciones que tuve en el viaje. Totalmente. Viaja doblemente. Totalmente, vuelvo a viajar. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Y viajamos con las canciones. ¿Les parece que la escuchemos a Norma Cecilia? Porque casualmente, mira vos, quedó para el final el video de ella, esto de cantar con otros. Cecilia eligió cantar con su hija acompañándola en la guitarra. Cecilia vive en Lima, Perú, y ha sido una de nuestras consejeras junto con Laura Montenegro, porque en este momento estamos produciendo una bellísima canción que se llama Fina Estampa. Y han sido nuestras consejeras también, porque son especialistas en música peruana, por supuesto. No sé si porque por profesión, pero sí por emoción. Y Norma eligió cantar con su hija. Así que acá estaríamos concluyendo la serenata ubuntera en este Día de la Música. Acá van cantando este brindis. Canto todavía.
Muy linda la interpretación, pero la mirada del final, no me digan si eso no se llevó el resto de los aplausos. Increíble, increíble. Acá hay saludos de Maggie desde Radio Picardía, que dice qué hermosa canción y bendiciones. La charla de Laura, mi es bella, mi partner. Escuchen, Laura también desde Lima. Claro, esa mirada del final de mamá. Esa mirada del final, sí, sí. Es realmente un convite, lo que decías vos. Llegué de una forma a cantar y me voy de otra, ¿no? Tal cual fue tu definición. Exactamente, dice Laura, esa fue la cereza sobre el chantilly. Sí, sí, ay, Laura, sí. Hambre. Muchas gracias. Pato, acá. Dime. Hay una cosa que te va a encantar, yo sé que es de tu palo, porque nos gustaría que le cuentes a la gente. Vos nos enseñás a cantar todo, nos enseñás a cantar vals peruano, nos enseñás a cantar Mozart, ahora estamos cantando Bach, nos enseñás a cantar folclore de distintos países. Pero, ¿cuál es la música que vos amás y llevás de adentro? Bueno, te cuento. No sé, yo empecé desde la escuela secundaria, a cantar en los coros. Después, más adelante, tuve mi propio trío donde cantábamos in generis. Ahí voy a delatar mis años, pero no importa. Sui generis, pastoral, me gustaba muchísimo el rock nacional. Rock de Argentina. Sí. Después fui formando un grupo de cámara de música académica muy lindo que recorríamos, hacíamos interprovinciales. Y después hubo un impasse un poco grande en mi vida, y cuando finalmente decido retomar los estudios formales del canto, yo ya tenía 41 años. Y una hija de apenas un año y medio, dos, ¿no? Y me dije, acá le meto para adelante porque es el momento. Y a lo largo del estudio, por la escuela popular, de música popular, en donde yo estudié, me influenció y redescubrí, porque me gustaba, pero no sabía que me gustaba, el jazz y el blues. Y esa es la música que llevo en el alma. Nos consta. Nos consta. Esa es la música. Así que me parece que esto que vamos a escuchar ahora va a ser otra que va a ser esa, y me parece que lo vas a disfrutar mucho. Stand By Me, que arranca en las veredas de Nueva Orleans, la cuna del jazz y del blues, interpretado por este grupo de músicos que se adelantaron a la pandemia y que cantan desparramados por todo el mundo. Y te lo vamos a dedicar y agradecer que estés acá con nosotros. Stand By Me, por el conjunto de músicos de Playing for Change. Acaba. Ah, está de fiesta la pata. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Bueno, veíamos negra la pantalla, le decíamos a Virginia, creo que se ha quedado sin la conexión de internet. Creo yo. ¿Vos estás, Pato? Sí. Yo estoy acá, sí. Bien.
Bueno. Esta gente de Playing for Change hizo covers fabulosos, fabulosos. Incluso en unos cuantos he tenido la posibilidad de ver gente de Argentina participando, ¿no? O sea que cualquiera puede participar. Sí. Cualquiera. Y tienen varias versiones, no solamente de esta canción, tienen de otras también. Pero hay varias canciones de este tipo que casualmente, como decía Virginia, se adelantaron a la situación mundial que tuvimos que vivir después. Sí, exactamente, porque digamos antes de esta necesidad que ahora se está disipando un poco de tanta virtualidad, ellos conectaron el mundo de este modo y Singing for a Change también, Playing for a Change, en realidad es Playing for a Change, pero acuérdate que playing es tocar, interpretar, en este caso, un instrumento. Y siempre vamos a recordar que el instrumento que acá se está manifestando es la voz, es el canto, acompañado de una guitarra, acompañado de una percusión, pero cómo transmitimos también a través del canto. Es un tema fabuloso que tiene muchísima fuerza, no solamente la letra, sino la forma de cada uno de los que participan en ese video. Ojalá lo veamos, y si no, lo buscan por YouTube, queridos escuchantes, como dicen ustedes. Y fíjense cada uno cómo le pone la impronta, cómo le pone el alma de lo que le toca cantar, aunque sea una frasecita así de cortita. Y eso es lo que te hace feliz. Chicas, ¡ay, chicas! ¡Ay, llegaste! ¡Me expulsó StreamYard! ¡Pero ya llegué! Algo gracias. Habrás hecho y te portaste mal. No sé qué pasó, pero gracias. Gracias, Roxana. Es una lástima, pero adelante. Me imagino que ustedes se quedaron rellenando a lo locutor de Peña. Pero olvídate, yo ya estaba por empezar con el bloque que sigue. En algún momento ibas a venir. Bien, bueno, y gracias a Mari que ahí me hizo la conexión. Regresé, no sé qué pasó, pero acá todo se puede. Y acá vamos con Stand By Me. Ahora sí, gracias chica, gracias gente por hacernos la con paciencia. El aguante, ahí va. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall,
Y eso es música. Y eso es música. El mundo a los pies de una canción. Hay que traducirlo y cantarlo en el coro. Bueno, hay que hacer... ¿Qué traducirlo? ¿Lo cantemos en inglés? La Mari dice que no. Sí, lo cantamos en inglés. Voto por traducirlo porque nosotros somos de habla hispana. No importa. Podemos y en inglés ya está. Ya hemos cantado en cada lengua, en cada lengua hemos cantado que... Claro, pero en inglés ya está, no, por eso. Ya me fui, dice Mónica Ramallo. No, no, acá no se me asusten, acá no se me asusten, porque acá podemos cantar. Es más, ahora que me acuerdo, tengo una partitura para voces femeninas de Stand By Me. Listo. Así que... Todo tiempo, bueno... Ahí está. ¿A quién se le había ocurrido? Vaya desempolvando este, los manuales. Los manuales. Vaya, sí. El Appleton. Yo puedo ayudar a vocalizar en inglés también, ningún problema. Sí, sí, nosotros tenemos profesores de inglés, de francés, de italiano, tenemos de todo. De Zulu. No nos cabe ninguna duda. Tenemos de todo, así que tranquila, tranquila, tranquila. Roxana dice que cantemos en italiano. Vamos a cantar en todo, chicas. Vamos a cantar en todos los idiomas. No hay problema. Hasta en alemán. No importa cuánto, claro, no importa cuántos idiomas son, sino que vayan saliendo. Sino que vayan saliendo, exactamente. Exactamente. Y hablando de italiano, la mujer que deja huella del día de hoy tiene apellido italiano. Exactamente. Y una es algo que justamente estaba mirando el video, que las mujeres que aparecen en el video son solamente coro. Los protagonistas que están tocando son todos hombres. En este que vimos, no sé si se dieron cuenta. Bien. Entonces vamos a ver mujeres que dejan huella. Y esto dice, como le había contado al comienzo, Antonia Brico. Vamos a ver quién es esta excelente mujer. La mujer y el arte en todas sus vertientes han mantenido durante siglos una relación extraña. La mujer como musa, la mujer como modelo o la mujer simplemente adornada con algún aderezo artístico para deleitar a un público que no la admiraba de verdad. ¿Cuántas veces hemos visto películas de hermosas damas pintando en idílicos jardines o tocando el piano en perfectos escenarios victorianos? El arte ha sido para la mujer un adorno. Pero cuando alguna de aquellas mujeres pretendió hacer de su arte un modo de vida, los lobos de la industria se lanzaron airados contra ellas. Ver a una mujer con una batuta en la mano es todavía a día de hoy un ejercicio de agudeza visual. Si bien es cierto que poco a poco van ganando su espacio en el terreno musical, son muy pocas las que han logrado hacerse un hueco al frente de las grandes orquestas. Si esta preocupante peculiaridad persiste en el siglo XXI, imagínese entonces lo extraño que resultaba ver a una de ellas tomando el mando hace algunos años atrás. Eso es precisamente lo que vivió en sus carnes Antonia Brico, la que fue la primera mujer que dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín allá por la década del 20. Imagínense en el 20, una mujer. Brico luchó incansablemente para hacerse un lugar entre los grandes de la música clásica, pero su destreza chocó siempre con su condición femenina. Dirigir una orquesta supone liderar e imprimir la propia personalidad al conjunto de los músicos. Algunas de las mujeres que estuvieron al frente de una orquesta: Alondra de la Parra, Marina Alsop, Lidia Amadio, Mirga Gracinetti Tila, Ima Yara y Anutali.
la verdad que 2, 4, 6 mujeres y nuestra Antonia Brico, 7. ¿Contra cuántos directores de orquesta que tenemos hoy? ¿No? Recomiendo, hay una red, sí, hay una plataforma que pasa películas y series, que vean la Sinfonía de Antonia. La Sinfonía de Antonia. Si no me equivoco, ese es el nombre. Que la vean en la década del 20, justamente, a la Antonia, joven, mujer, inmigrante, abriéndose paso para dirigir una orquesta. Y termina dirigiendo una orquesta de mujeres. Otro detalle. Así que, claro, si alguien puede, asómese a verla en una plataforma que no voy a nombrar porque no nos corresponde, pero es una de las que más se ven. Para mí una delicia encontrarme con una mujer así, tan inspiradora. Lo vamos a ver. Bueno, ya estamos tocando el final del programa, que ha sido delicioso. Gracias, Pato. Delicioso. De nada. Gracias, mujeres, por habernos brindado sus canciones. Acá todo se puede solucionar. Se dieron cuenta de cuántas dificultades, pero las hemos pasado. Gracias. Si supiesen los escuchantes, la tienda de hoy para este programa era muy gracioso. Acá nos pone Norma, nos pone el nombre correcto. Es Antonia una Sinfonía. Ahí está, lo dije al revés, pero Antonia una Sinfonía. Exactamente. Una hermosa película, nos dice Roxana. Así que si quieren pasar un lindo rato, siéntese junto con Antonia a vivir el momento. Y yo les quisiera decir también como un broche de esto que venimos charlando y para lo cual fui invitada, es que a todos los que están escuchando, es que cuando sientan esa inquietud de querer cantar, no se frenen por el hecho de decir, uy, yo no sé, yo no estudié, no me sale, porque no pasa por el estudio. No pasa, en este caso, por la práctica, la instancia de abrir una puertita del propio sonido hacia el exterior. Es única. Entonces, dense esa chance, venzan el temor, porque el premio va a ser enorme. Así es. Sí, realmente es enorme el premio porque podemos ver el esfuerzo. Pero no es un esfuerzo con carga, decir, ay, tengo que ir al ensayo, tengo que aprender la letra. Es un esfuerzo grato de estar, de escucharnos, de corregirnos, de aprender, y después el producto final que sale realmente más que valió la pena. Están agradeciendo, creo que están agradeciendo un montón, diciendo qué hermoso programa, muchas gracias por un momento tan lindo. Creo que es el momento de agradecer y de invitar. ¿Qué hacemos, Mario? ¿Quién agradecemos? Sí, agradezcamos porque realmente podemos estar acá hoy y hemos podido estar durante todo este tiempo gracias a nuestros amigos de Radio Picardía, que nos brinda este hermoso lugar todos los días martes. ¿Y cómo podemos hacer para escuchar este programa, escuchar y ver este programa y los otros de la grilla que tiene Radio Picardía? Lo podemos hacer entrando al Facebook y entrando a Radio Picardía 69.9 FM. Si no, vamos a la plataforma de radio, el TuneIn. Ahí es una plataforma, buscan Radio Picardía y pueden acceder a la plataforma y escuchar. Y si no, entran en la App Store y bajan mundostreaming.radiopicardía.new. Y ahí tienen la programación de todo el día. Y lo lindo que tiene esta Radio Picardía, que como contaba al comienzo, es una red que se fue tejiendo, tenemos música y programas de todo tipo. Entonces, podemos elegir uno, podemos elegirlos a todos. Realmente tenemos una variedad bastante importante. Y no nos vamos a olvidar tampoco de nuestros amigos de Radio Contacto Latino, que somos los que salimos en el día de mañana a las 3 de la tarde de Europa, porque a esta hora Europa ya hace nuni nuni,
¿por dónde lo pueden buscar? Por el Facebook, Radio Contacto Latino, y si no, por su página, www.contactolatino.ch. Así es. Y vamos a aprovechar este momento. Ay, sí, el gran momento. Claro, ¿cómo si no? Porque gracias a esta red que nos permitió participar Radio Picardía, tenemos a coreutas de todos los lugares que se han ido acercando, mientras que sean de habla hispana pueden estar. Entonces pueden unirse a nuestro coro, no importa en el lugar del mundo en donde estén. ¿Cómo pueden hacer? Llamarnos telefónicamente o dejarnos un mensaje de texto al +549 351 2051 476. +549 351 2051 476. Recuerden que no es un coro de profesionales, sino todas queremos cantar. La tenemos a Pato, que es nuestra entrenadora vocal, que hace maravilla con nuestra voz, y a Virginia, que hace maravillas con nuestra paciencia, digamos, para hacerlo claro. Hay que estar. Hay que estar, chicas, hay que estar. Bien. Pero sale, el producto final es lindo. Es dos buenas noticias tenemos. Dos buenas noticias. A partir de mañana, estén atentos y atentas. Atentas a nuestras redes sociales, a las de Ubuntu Coral, por Instagram, Ubuntu Coro, y por Facebook, Ubuntu Coral, Coro de Voces Femeninas, porque hay un concurso. Hay un concurso muy interesante que le vamos a dar vía y vamos a convidar a otras mujeres, y el resultado del concurso lo vamos a decir públicamente en el programa de la semana que viene, en el próximo martes. Así que desde mañana, a meterse a nuestras redes y a empezar a compartir. Y, bueno, como nuestra querida productora Mari está con un poquito de tos, nos pidió que, bueno, ella es la que anuncia siempre lo que va a suceder el martes que viene, pero la vamos a disculpar por hoy, antes de la canción final, y Mavi va a aprovechar a contar de qué se va a tratar nuestro programa de la semana que viene. ¡Ay, Mónica Ramallo, me está tocando el corazón lo que dice! Mira. Mira lo que dice. A ver, Mónica nos cuenta, gracias, cambiaron mi vida con el coro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, la semana que viene, tenemos acá en Argentina un día muy particular. Creo que no es internacional, creo que es nacional. No quiero. De una infusión que acá no puede faltar, el mate. El mate nos ha reunido, tenemos el mate de la tarde, tenemos el que tomas a la mañana, tenemos el que desayuna con el mate, tenemos la reunión de estudiantes en donde el mate y la guitarra no puede faltar. Y cuando te vas a juntar, decís, nos tomamos unos mates. Y ahora, lo lindo es que ahora se sigue diciendo y cada uno lleva su mate y comparte el termo. Qué calor que hace, 40 grados en Córdoba. ¿Querés unos mates? Bueno. Claro, sí, y los mates claro, están calientes. Mate y música van paralelos. Exactamente, sí. ¿Eh? Así que la semana que viene, a matear con todo el mundo, y los que toman otras bebidas, no hay problema, nos cuentan de sus bebidas y compartimos, ¿no es cierto? Brindamos cada cual con su infusión. Claro, porque tenemos mate cebado como el que vos tenés, yo tengo el mate que es un matermo, que ya viene listo. Después tenemos los mates hechos en calabazas, los mates hechos en cerámicas, los mates hechos en cualquier tipo de material, sirve para hacer un mate. Y cuando nos vamos a algún lado y nos olvidamos el mate, agarramos una taza y le ponemos una bombilla y hacemos un mate. ¿O no? Ese va a ser nuestro convite de la semana que viene. El día del mate y a disfrutarlo. Aunque ustedes no conozcan qué es el mate, les vamos a contar. Y como es nuestra canción final,
vamos a compartir una bellísima canción, bellísima, bellísima, que se llama Vivo por ella o Vivo per lei, originalmente italiana, en una versión cordobesa, que nos convidó esta mañana nuestra compañera Marta Charras, que fue muy, muy, digamos, ¿cómo sería la palabra? Muy sincrónica, porque ya nos estaba leyendo la mente. Así que vamos a cerrar hoy agradeciéndote, Pato, y enviando este mensaje a todos de que la música nos hace bella la vida. Entonces, vivo por ella. Aquí va. Muchas gracias, Pato. Acá estamos. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Sería acá? Sí. Vamos. Rodríguez y vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que me sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música.
vivo también. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Yo vivo verle. Yo vivo. Una interpretación. ¡Ay, se nos fue Pato! Y Virginia también quedó ahí. Se nos fue Pato. Nos faltó la coordinación. La parte se nos fue sin querer. Bueno. Sí, me parece. Bueno, igual, le agradecemos porque realmente la charla hoy fue más que un programa, fue una charla de amigas. Porque así nos es. Contó un montón de cosas, nos hizo historia sin que sea pesada. Realmente es el arte. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.